Good night. Good night. Good night. Okay, I think that you are having a uh, troubles with one a uh, of the exercises, so we are going to begin with that part. Vamos a comenzar con esa parte del ejercicio porque eh, así como eh, respondían de que se utiliza con el eh, presente progresivo, vamos a ver un poco sobre el ejercicio y ya viendo el ejercicio y las respuestas, vamos a trabajar con ese tema porque eh, básicamente... Estamos viendo o vamos a ver eh, lo que es el presente progresivo. Así que vamos a, a comenzar con esa parte para que ustedes vean la escritura de esas eh, respuestas. Yo estoy en el ejercicio, so we are going to see what is this exercise about. So, in this case, eh, it says that we are going to look at the pictures and we are going to write the correct answer in the blank space. Some sentences will have a negative connotation and some positive connotation. Tenemos eh, que escribir, ¿verdad? La respuesta que corresponde a cada una de las imágenes. Y obviamente tienen connotaciones positivas y negativas. Ahora tenemos el ejemplo. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. Quiere decir que nuestros verbos van a ir con el ing. Luego tenemos el otro ejemplo. I'm wearing high heels. Y tenemos I am, que pueden ser utilizados de las dos formas, con las contracciones o de la forma larga. I am wearing high heels too. Ahora, tenemos aquí el primer ejemplo. My name is Claire. I am wearing a green suit today. I am wearing high heels too. Y dice por acá: My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I am wearing, Oh, en este caso, dice, yes, wearing, not using. Wearing high heels too. It's raining, but I, está lloviendo, pero yo, en este caso es negativo. I am not wearing. A raincoat. It's hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny, but they. ¿Están utilizando lentes de sol o no? No. Oh. No. So in this case, it's negative. Vamos a hacer una connotación negativa. They are not wearing. en algunos casos bueno, podemos utilizar también la palabra using sunglasses phil is wearing a suit today he a brown shirt tiene una camisa café esta persona yes yes so he is wearing A brown shirt, but he a tie today. ¿Está usando corbata o no está usando corbata? No. No. So in this case, he is not wearing a tie today. Next one. It's cold today, but Katie isn't wearing a coat. Dice que está frío ahora, pero Katie no está utilizando un abrigo. She is sweatshirt, gloves, and a hat. Está utilizando una camisa para hacer deporte. Está llevando guantes y un gorro. Is that true? ¿Es eso lo que ella está utilizando en esa foto? Yes or no? Yes. Yes, so she is wearing sweatshirt, gloves and a hat. She is wearing or not boots? Lleva botas sí o no? No. No, she is not wearing Y está llevando tenis. Yes or not. Yes. Yes, she is wearing. Vamos a ver qué nos dice si están correctas o no. Let's see. Oh, they are correct. Así que pueden ir eh, poniendo sus respuestas en la plataforma en este momento. Tenemos acá en la número uno: I am wearing. Siguiente, I'm not wearing. Voy a darles un par de segundos y luego nos movemos a la siguiente. Next one. Are not wearing, luego is wearing. Next one is not wearing, is wearing. Luego is not wearing and is wearing. Y ahí está nuestro ejercicio. I don't know if you have another eh, trouble, no sé si hay algún otro eh, problema, alguna otra confusión con otro de los ejercicios. I think not. Okay, so we have this ex exercise that is related to the progressive. Como ya estamos viendo, estamos utilizando lo que es el presente progresivo and we are going to talk about that structure. We are going to talk about the present tense with the Uh, different elements or the different categories that we can have on the present tense. vamos a ver lo que es el presente eh, y vamos a ver cuáles son las la partes, verdad, las categorías que eh, podemos encontrar en el presente. tenemos cuatro, we are going to see four different things related to the uh, present tense uh, because Every tense has four parts. Cada uno de los tiempos tiene cuatro partes. And in this case it is just like to we are going to learn about the present progressive. But I'm going to give you information about the four. Se supone que nosotros tendríamos que estar estudiando solamente el presente progresivo, pero vamos a hacer un pequeño repaso de los cuatro. So, we are going to talk about the present simple, the present progressive, present perfect, and present perfect progressive. So, we are going to see the four different A parts that we have on the present tense. But for this one, let me see, let me see, let me see. We are going to go here. Yes, this one. Vamos a ver primero este video. Y luego vamos con la información. But I need to share this out. Hi everyone, in this class you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb uh, plus ing plus some kind of complement as you can see on the chart we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive on the examples you can see the verb to be is contracted and that's because when spoken we typically use contractions i'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic so as our example show you're wearing shoes okay i'm going to go ahead and write that here we have the subject it's you the verb to be are the verb plus ing wearing plus the complement in this case happens to be shoes? We're wearing shoes, they're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, they'll be. They're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right-hand side: and and but are used to give additional information or to contrast an expression for example it's snowing and it's very cold that's giving additional information i'm wearing a coat but i'm not wearing boots that's contrasting information now i would like for you to give some examples of your own talk about the activities that you your family, your friends, and co workers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can. And share them in our discussion forums. Okay, so in that case, we have the video in which we can see the different elements or the different information that we need to create a statements with present progressive. Or in this case, with present continuous. So, give me a second here. The thing is that we can use both names, uh, present continuous or present continuous, when we are talking about this structure. So, this is the information that we have about present continuous, in which we have that we are going to use the A subject with the verb to be and also the main verb that is in present progressive. Tenemos que utilizar nuestros pronombres con el verbo to be y también el verbo va a ir alterado porque se le va a poner el ing al final, que es como cuando nosotros en español decimos yendo, ando. So, in that case, that's why we have this structure, but... I was saying that we are going to learn something about the four different elements or the four different eh, parts of the present. Vamos a ver los cuatro. Vamos a hacer un recorrido por los cuatro elementos eh, o partes que tiene el presente. So, we are going to begin with the simple present. This topic, you already know uh, some information about this one. ustedes ya conocen un poco sobre el presente simple porque es una de las primeras cosas que nosotros aprendemos cuando estamos eh, en este proceso de aprendizaje Así que vamos a ir viendo solo algunos elementos claves e importantes sobre el present simple and then we are going to talk about the other three eh, parts of this tense. Eh, Así que vamos a comenzar con el primero, que es el presente simple. Vamos a ver algunos datos de esta información. So, let me move a little bit. So, we are going to uh, make this information or to create this information through questions. Vamos a, a crear nuestra información a través de preguntas. Uh, we are going to answer some questions. And then you are going to have the whole information uh, in the document. So in this case, it's just like uh, we are going to focus on some important elements. Solo vamos a enfocar en elementos importantes. The first question. Well, we are going to write the topic. So we have the present tense. Um, we have a question. When should I use the present simple? Cuándo debería yo utilizar el presente simple? Okay, I have uh, three different things, I guess. Three or four. We are going to use four. Vamos a utilizar cuatro razones de o de eh, cuatro uh, usos que le podemos dar al presente simple. So we are going to begin with the use number one. We use the present simple when something is generally or always true. Vamos a utilizar el presente simple cuando algo es general o cuando algo es siempre verdadero. Y tenemos algunos ejemplos. En los ejemplos tenemos, people need food. It snows in winter here. It snows in winter here. Two and two make four. Two and two make four. Son oraciones bastante simples. Son oraciones que no llevan muchos eh, detalles, mucha información. Como pueden ver, son eh, oraciones bastante pequeñas que básicamente solo necesitan un sujeto, un verbo, un complemento y nada más. People need food. Sujeto people. Verbo need. Complemento food. Y ya está. Luego, en la siguiente, el sujeto eat. Verbo snow con la regla de la tercera persona. Le agregamos S agregamos al verbo. It snows y el complemento in winter here. Luego, two and two make four. En este caso estamos hablando de que dos más dos eh, hacen cuatro, pues nuestro sujeto es el dos, ¿verdad? Dos y dos, make verb for the complement. And that's it. That is very simple to create a statements with the present simple. Number two, similarly, we need to use this tense for a situation that we think is more or less permanent. Vamos a utilizar también esta estructura cuando necesitemos eh, hablar de una situación que nosotros pensamos que es más o menos permanente, que puede llegar a ser permanente. Y vamos a ver más adelante lo que es las situaciones eh, temporales en las cuales nosotros utilizamos el presente continuo. Aquí son situaciones permanentes. Y en el presente continuo va a ser eh, situaciones temporales. So, in this case, we have some examples. Because we are going to see examples of, of all of this information. Vamos a ir viendo ejemplos de toda la información que vamos a ir escribiendo para que ustedes sean una idea de lo que estamos diciendo o de qué forma lo podemos utilizar. So, in these examples, we have the following phrases. We have here a question. Tenemos una pregunta por acá. Where do you live? She works in a bank. She works in a bank. Es más o menos permanente porque sabemos que la persona, según, ¿verdad?, realice su trabajo, se va a quedar en, en ese lugar por mucho tiempo. Tampoco es que va a quedarse toda la vida, pero puede ser algo permanente. I don't like mushrooms. I don't like mushrooms. No me gustan los hongos. But in my case I like mushrooms. I find them very cute. Number 3. In this one said the next use is for habits or things that we do regularly. We often use adverbs of frequency and in this case, as well as expressions like every Sunday or twice a month. Vamos a hablar de hábitos, de cosas que hacemos con regularidad, que en este caso vamos a utilizar lo que son los adverbios de frecuencia, que en este caso pues tenemos las palabras often, always, never, eh, hardly ever, almost always, ese tipo de palabras. Eh, obviamente en este caso, pues vamos a utilizar expresiones también como every Sunday, todos los domingos, eh, twice a month, dos veces al mes. Y vamos a ver también en el presente continuo algo relacionado con uh, hábitos temporales y con hábitos que molestan, que nos molestan, ¿verdad? Entonces vemos cómo el presente simple lleva su efecto en los otros, eh, en los otros elementos, ¿verdad? Y hay como una contraparte a esto. Vamos a ver los ejemplos de esto. This one said, Do you smoke? Pumas. I play tennis every Thursday. And I don't travel very often. Y vamos con la última que es la número cuatro. We can also use the present simple for short actions. That are happening now, the action are so short that they are finished almost as soon as you have said the sentence. This is often used with sports commentary. Estas son situaciones o acciones que son muy cortas y que este, están pasando en este momento, obviamente porque estamos hablando del presente. Eh, estas acciones son tan cortas que pueden fina básicamente finalizan en el momento en el que nosotros hemos dicho la oración y esto se utiliza más que todo en los comentarios deportivos. Porque ya saben que es algo que se está moviendo rápidamente y que puede cambiar muy rápido. We have just one example for this one. Solo tenemos un ejemplo. And this one said, He takes the ball, he runs down the wing, and he scores. Él tomó la pelota, está corriendo y anotó. Muy bien, aquí tenemos la primera parte. Este es el presente simple. Vamos a ver ahora cuál es el siguiente. En este caso, vamos a hablar también de lo que es el presente continuo, que es el que nos interesa. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a contestar una pregunta y vamos a ver, en este caso, let me see. We have five. Yes, we have five uses. Vamos a ver los cinco usos que tiene el presente continuo. So we are going to divide this one. And we have a. Um, When will I use the present continuous? ¿Cuándo debo yo usar el presente continuo? I mean. Tenemos primero We use the present continuous for things that are happening at the moment of speaking. Vamos a utilizar el presente continuo cuando eh, estén sucediendo o estemos hablando de las cosas que están sucediendo en este preciso momento. Um, these things usually last for quite a short time and they are not finished when we are talking about them. Estas cosas usualmente terminan. O sea, duran como uh, un periodo corto de tiempo y no han terminado cuando nosotros estamos hablando acerca de ello. Quiere decir que no tienen que haber finalizado, porque si no ya estaríamos hablando del pasado, ¿no? We have some examples here. And we have the following examples. Dicen los ejemplos. I'm working at the moment. I'm working at the moment. Estoy trabajando en el momento. Porque acuérdense que es el uso del ing. Please call back as we are calling. I mean, please call back as we are eating dinner now. Por favor, llama de nuevo, ya que estamos comiendo o estamos cenando en este momento. And the last one, Julie is sleeping. Julie is sleeping. Julie está durmiendo. Number two, we can also use this uh, tense for other kinds of temporary situation, even if the action isn't happening in this moment. También podemos utilizar este um, esta parte del del presente. Eh, con otras situaciones temporales, incluso si la acción no está sucediendo en este momento. Okay, en ese caso, igual tenemos nuestros ejemplos. Um, no, that is a message from the um, the supervisors. Ese es un mensaje que les escribieron los supervisores del curso. Entonces, ellos eh, son los que asignan la fecha en las que ustedes tienen que entregar sus actividades. Eh, trate de terminarlas eh, para que no vaya a quedar con, con, ah, con el progreso como que no lo ha hecho. O sea, trate de terminarlo para que eh, aparezca siempre el progreso. Porque recuerden que ya la próxima semana pues es la última. Y para que puedan eh, obtener su certificación o su diploma, as you want to say, eh, tienen que tener completo ya la, todos los ejercicios de la plataforma, incluso el examen final, que ese sí ya es eh, para la próxima semana. So, in these examples we have. John's working in a bar until he finds a job in his field. John está trabajando en un bar hasta que encuentre un trabajo de su carrera. En este caso, él no debería de estar trabajando en ese momento, porque obviamente no está trabajando de lo que quizás estudió. So that's why this one is a temporary situation. I'm reading a really great book. I'm reading a really great book. Imagínense que yo les estoy hablando de un libro eh, que yo estoy leyendo, eh, pero yo les digo, I'm reading a really eh, great book. En este caso, yo no lo estoy leyendo en este momento. Yo les estoy explicando a ustedes que yo estoy leyendo este libro, pero no está sucediendo justo en este momento, sino que quizás vaya a suceder cuando terminemos la sesión, que voy a continuar yo con la lectura, pero yo solo estoy explicando que esto está sucediendo en este eh, espacio de tiempo. She is staying with her friends for a week. Ella se va a estar quedando con sus amigos por una semana. Number three, um, we can use the present continuous for temporary or new habits. Eso es lo que les decía. En el caso del presente simple, hablábamos de los hábitos, ¿verdad? Que son hábitos de los que nosotros quizás hacemos todos los días. En este caso, en el presente continuo, estamos hablando de hábitos temporales o de nuevos hábitos que nosotros desarrollamos. Eh, para aquellos hábitos que pasan o que llevan mucho tiempo. O que van a continuar sucediendo por mucho tiempo, vamos a utilizar el presente simple. Si es algo que no va a durar mucho tiempo, pues vamos a utilizar el presente continuo. Y también podemos utilizar expresiones como these days or at the moment. And we have the examples. En los ejemplos tenemos lo siguiente. It says, he's eating a lot these days. Él está comiendo mucho en estos días. Maybe he is like stressed or he has something else. We don't know. Next one. She's swimming every morning. Ella está nadando todos los días. Tal vez no lo hacía porque quizás no tenía acceso a una piscina, eh, no tenía tiempo. We don't know. Es algo nuevo porque lo está haciendo en este momento. And the last example. You are smoking too much. Estás fumando demasiado. Number four. We are almost done with this one. Estamos casi al final. Another present continuous use is for habits that are not regular, but that happen very often. In this case, we usually use an adverb like always, forever, and constantly. Often, we use the present continuous in this way to talk about an annoying habit. En el primero, ya estamos hablando de hábitos nuevos. En el segundo, vamos a hablar de hábitos que no son regulares, pero. que pasan muy seguido. En este caso utilizamos los adverbios y obviamente estos no son como muy buenos, quizás son como eh, molestos, ¿verdad? Ahí vamos a ver también ese tipo de hábitos. Okay, we are going to see the examples and you are going to say, oh, I am that person. Tal vez hay alguna cosa con la que nos sintamos eh, identificados, ¿verdad? En este, en este ejemplo. Porque no son cosas como malas o dañinas, sino que son cosas que nos llegan a molestar porque nos entorpece en nuestro día o porque estamos perdiendo algo. Por ejemplo, you are forever losing your keys. Tú estás siempre perdiendo tus llaves. Uh, this one is for my case because i am always losing my keys next one she's constantly missing the train ella está constantemente eh, perdiendo el tren maybe because we are late Yes, that is the, the final exam, el que está después de la sección 5. Lucy is always smiley. And the last one, vamos a ver el último. Este es for future or future uses. And it's number five. It says the next eh, is for definite future arrangements. Um, in this case, we have already made a plan and we are pretty sure that the event will happen in the future. Este es para. Eh, citas programadas o eventos programados vamos a utilizar un future time word que son como esos eh, welcome, son esos eh, palabras verdad que nos hacen referencia al futuro y en este caso hemos hecho un plan nosotros ya hicimos un plan y estamos muy seguros de que va a suceder en el futuro Okay, we have the examples. And we have three. The first one I'm meeting my father tomorrow. Voy a reunirme con mi padre mañana. We are going to the beach at the weekend. Vamos a ir a la playa el fin de semana. And the last one, I'm, leave ah, I'm leaving at three. Me voy a ir a las tres. So, these are the five uses of the present continuous. Now, we are going to make some examples of this structure. Vamos a hacer unos pequeños ejemplos de esta estructura del de continuo. Ya saben que se le tiene que agregar ing a los verbos. Y ahí tenemos diferentes ejemplos. Ya tenemos cinco partes de las que nosotros podemos tomar ideas de cómo hacer nuestras oraciones. En el primero ya saben qué es para cosas que están sucediendo en este momento en el que estamos hablando. I'm working at the moment. I'm reading a, a book. I'm listening to a song. I am eating a mango, for example. I am a writing a letter. I am wearing a hat. Diferentes cosas. Luego podemos utilizarlo para situaciones temporales y que tal vez vayan a cambiar en el futuro. Pero yo creo que nos vamos a enfocar más que todo en cosas que están pasando en este preciso momento. Vamos a hacer ejemplos como estos que están por acá. Vamos a marcarlos así: I'm working at the moment. Uh, we are eating dinner now and Julie is sleeping. Vamos a tratar de hacerlas simples pero siguiendo la estructura. Vamos a escribir dos y yo los voy a ir leyendo y escribiendo en el documento. Para crear esas dos oraciones vamos a tener um, un par de minutos y luego vamos a escribirlos en el chat y los voy a ir leyendo, ¿verdad? Recuerden, tiene que utilizar el sujeto, el verbo to be, verbo con ing y un complemento. That's it. No necesitamos más. So, we're going to start right now. Okay, I have one example here. I'm going to make the list at the end of this part here. So, I'm going to add here the list. Vamos a hacer la lista. And the first one said Andrea. Is playing. Very good. Issa uh, is making a lot of money. Oh wow. Uh, Chris is driving, okay. I am studying study English. Marcos is playing right now. Okay, Carlos is reading now. I am having dinner. Okay. I'm talking on the phone. Excellent. My husband is watching TV. Very good. Madison is studying. Okay, you are doing a really great job with your sentences. Hicieron un trabajo increíble con sus oraciones. Están perfectas. Eh, another one. I am taking a bath right now. Okay. Muy buen trabajo con estas oraciones. Lo hicieron excelente. Es un eh, es una estructura eh, que podemos utilizar bastante porque recuerden que estamos hablando de situaciones que están pasando en este preciso momento y que Incluso queremos nosotros denotar que es eh, en el momento en el que estamos hablando. No es tanto como en el caso del presente simple, que ahí básicamente estamos refiriéndonos a un tiempo, verdad, a un espacio de tiempo. Este es específicamente, verdad, en el que estamos hablando. So, we are going to end the session here. Vamos a terminar la sesión. And we are going to see each other on Monday. Nos vamos a ver el día lunes because this is the end of the week number three. And we are going to begin the week number four, that is the last one. La otra semana es la última. Terminamos el día jueves, lo que es el curso. Así que vamos a vernos el día lunes para continuar con la última semana. So have a really good night, have a really good weekend, and see you on Monday. Good night. Good night. Night. Good night. Good night. Good night. See you night. tomorrow. Um, see you on Monday. Hi, ah, excuse me. See don't you worry, don't worry. See you Monday.